2015, a la sesión extraordinària del plenari convocada amb un únic punt de l'ordre del dia, resolució del PAI, sur 15, i que porta com a motiu de la convocatòria extraordinària complir amb els tràmits del procediment. Dono la paraula al secretari de la corporació. Es tracta d'una proposta que està dictaminada per la Comissió Informativa d'Infraestructures i que té el següent tenor literal. Declarar la caducidad del programa de actuación integrada del sector de suelo urbanizable número 15, sur 15 del Plan General de Vineros, que fue aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación el 8 de junio de 2004 y finalmente por la Administración Autonómica el 29 de julio de 2005, resolviendo la condición de urbanizador que fue adjudicada a la Sociedad Mercantil Urbanizaciones Vineros SL por incumplimiento culpable de los plazos de ejecución del programa según la RAU y según el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La programación queda cancelada y el ámbito de la misma se sujetará a las previsiones legales previstas para el suelo urbanizable no programado. Asimismo, quedan sin efecto el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación aprobados. El plan parcial del sector sur 15 aprobado mantiene su validez, debiendo incorporarse de oficio la correspondiente previsión de reserva de suelo para la constitución de viviendas protegidas según el acuerdo de aprobación definitiva del 29 de julio de 2005 y procediéndose a la publicación correspondiente a los efectos de su entrada en vigor de conformidad con lo previsto en la normativa urbanística de aplicación. En segundo lugar, se propone declarar resuelto el convenio contrato suscrito con Urbanizaciones Vineros SL para la ejecución y desarrollo de la referida actuación urbanística formalizado en fecha 12 de enero de 2005 y aprobar su liquidación sin reconocimiento de derechos de cobro a favor del contratista, quedando extinguido cualquier derecho u obligación que pudiera derivarse de aquel. En tercer lugar, se propone proceder a la ejecución de la garantía definitiva depositada por Urbanizaciones Vineros SL que aseguraba el cumplimiento de las previsiones del programa, consistente en un aval depositado en la entidad Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana por un importe de 352.144,67 €. En cuarto lugar, se propone reconocer el derecho de las personas propietarias de la finca inicial número 42 del proyecto de reparcelación forzosa del Sur 15 situada en la calle Arcipreste Sirisi número 9 de Vineros e inscrita en el registro de la propiedad a percibir la diferencia hasta cubrir la indemnización total en que fueron valorados los elementos destruidos en dicha finca inicial, que son un total de 70.476,64 € más los intereses legales desde la fecha de efectiva ocupación. Dicha indemnización será a cargo de la garantía depositada por el agente urbanizador en virtud de lo previsto en el artículo 23.13 de la Ley Urbanística Valenciana, o de la Ley de la Actividad Urbanística Valenciana. Desestimar el resto de alegaciones presentadas por la señora Esperanza García Rodríguez en fecha 24 de abril de 2023 y 21 de diciembre de 2023 por los motivos expuestos en el informe de la Técnico de Administración General de Urbanismo y también en el informe complementario suscrito por el asesor municipal Jeremías José Colón Centelles, arriba transcritos. En quinto lugar, se proponen desestimar las alegaciones presentadas por el agente urbanizador en fecha 28 de abril de 2023, conforme al informe de la Técnico de Administración General de Urbanismo y el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, y finalmente comunicar este acuerdo a la Tesorería Municipal y notificar a las personas interesadas. Explica el punt el regidor d'Urbanisme, el senyor Lluís Adell. Bon dia, gràcies, senyora alcaldessa. Efectivament, avui portem a aprovació el plenari i me remeteixo a tota l'explicació que ha fet el senyor secretari i donant conformitat al seu informe que va avalar l'informe de l'atac d'urbanisme. És en què Urbanitzacions Vineros SL pues, va manifestar ja el 2022 que no podia garantir el subministrament elèctric de la zona i es van encetar dos expedients, l'últim ara farà tres mesos, incoant-se novament en dita i data nou expedient, no? Finalment, avui, dins dels terminis establerts, esperem que resolga una qüestió que, efectivament, des del Departament d'Urbanisme s'està treballant en tots aquells assumptes que ha hagut una deixadesa per part d'anteriors equips de govern i que ara estem intentant donar la resolució el més ràpidament possible. Gràcies. Sol·licita l'ús de la paraula algun representant polític? Sí. Té la paraula el senyor Juan José Borràs. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyor Adell, ens trobem davant d'un ple extraordinari convocat única i exclusivament per tal de complir el termini de la resolució d'adjudicació de l'agent organitzador. Però
no patisquen que en seguirem parlant del tema, vull dir, no s'acaba així. Perquè si no m'equivoco, aquest és el tercer ple després del d'abril de 2019, vull dir, juny de 2021, que ja es resolia el mateix. I segur que després d'aquest plenari vindran al·legacions de la gent urbanitzador, dels propietaris, etcètera, etcètera, i tornarem a començar. Informes, consultes al Consell Jurídic Consultiu, etcètera, etcètera. Però bé, seguirem parlant, segurament seguirem parlant en espais, seguirem convocant més plens extraordinaris, segurament parlarem dels espais de gestió directa, que esperem expectants els pressupostos per veure com pensen afrontar-los. Sí, efectivament, no s'obliden de Iberdrola, que és un bon referent pel tema. En definitiva, qui sap, avui no és el moment, el grup municipal socialista vol per a que sí, com no podia ser de tal manera, però repeteixo, en seguirem parlant del tema. Gràcies. Passem a votació. Bé, vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. S'aixeca la sessió.